Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy H. La Cocedora y hoy tenemos a Andrea. Hola de nuevo. De nuevo. Esta vez la van a ver muy seguido en mi canal. Entonces, hoy queremos hacer un Lo Probamos por Ti súper especial. Porque es un producto para stamping. Estamos en el mes del stamping y muchos lo han visto. ¿Tú dónde lo has visto varias veces? Hay varias marcas que tienen su versión. La que vamos a probar hoy es de Bon Pretty, hay de Bundle Monster y ya todas las otras que consigas. Y miren esto. Es muy lindo, ¿no? Es Sí. lindo, o sea, realmente es una pieza bonita, porque además tiene unos brillitos, como unos cristales ahí que hacen unos brillos súper bonitos. Y además, este que tenemos en especial tiene doble función. Sí. Para estampar, tiene su cabecita pequeñita como para cosas de detalle específicamente. Y ahorita que está muy de moda el difuminado específico en las uñas, está esta herramienta. Entonces vamos a probarlo porque sí, tiene varias cosas que son el estampador que pues es pequeñito y este que pues yo siempre uso los cositos de La maquillaje, espuma, sí. pero este me atrae en especial porque es reutilizable, o sea, no es algo como que la esponja lo cortes o lo botes, no, es reutilizable y eso realmente es lo que más necesitamos probar. Y obviamente el estampador. ¿Tú cómo lo ves a primera vista? Es muy Es lindo. Tenía que lindo. tenerlo en mi colección. André, pues que porque es de André, por eso la tengo aquí. Además, porque, bueno, por eso. Pero es súper bonito, como que es una pieza que uno quiere tener. Como físicamente pasa la prueba. Listo, comenzamos con la parte del estamping. Bueno, como tú dices, es para detalles. Sí, es detalle, pero no te da precisión, lo que sí da los estampadores transparentes. No hay forma, con lo pequeñito que es, no hay forma de mirar uno, le toca es como al método antiguo, al tanteo. Sin embargo, tiene como ventaja al ser tan pequeño, obviamente, pues donde lo pongas va a quedar. Entonces, no es como los grandes que te cubre toda la uña y no sabes si lo pusiste sobre la cutícula, tal vez. Bueno, Acá, sí. bueno, como ventaja, es desventaja y ventaja, le vería que pues lo ubicas y ya. Es gomoso este. Es bastante squishy, no sé cómo se. Gomoso. No, es que está el sticky, que es el gomoso, Ajá. y el squishy, que es Vale. deformable. Ah, ok, sí, es muy flexible. Eso tiene como ventaja, es que supongo que recoge todo. Sí, Esperemos, vamos a vamos a verlo. ver. Recoge todo, vamos a ver cómo funciona también sobre las uñas. Lo que me gusta es que como se deforma tanto, pues va a cubrir mejor la uña. Si fuera muy rígido, entonces quedaría solo en una parte y no, eso va a hacer también que. Tocaría hacer más presión. Este de pronto posiblemente toque hacer menos presión. Sí se siente. La gomita es bonita, ¿no? Es rosadita, como con glitter, Sí. holográfico. Es súper bonita Muy también. linda. El de Wonder Monster, por ejemplo, trae gomitas de repuesto. Esta solo trae una, pero pues se puede. Miren lo minúscula que es. Es pequeñitititica. Es linda. A mí me encanta porque es pequeñito. Vamos a ver si funciona, porque ese es el objetivo de esta herramienta, que funcione, porque si no, obviamente sería una herramienta de lujo y pues no, necesitamos que funcione. Ya vemos si tú ya eres experta en stamping, obviamente tienes todas tus herramientas y las usas. Sin embargo, este te sirve como para pequeñitos detalles. Si quisiera hacer, por ejemplo, estrellas y en mi placa solo hay una y quiero esa estrella en particular y llenar toda la uña de esa, me serviría. Ah, claro, porque ahí hay placas que tienen muchas figuritas que tú, digamos las que son buffet. Tú quieres una figurita que encontraste en ese buffet, está chévere recogerlo con esto. Bueno, otra ventaja que le encontramos. Bien, entonces vamos bien. En desventaja, bueno, que es pequeñita, pero Sí. pues viéndola de ese lado. Listo, por ese lado. ¿Comenzamos a probarla? Claro. A eso vinimos, ¿no? Bien, vamos a probar esta placa que tiene varias figuritas pequeñas. Entonces, André, te dejo los honores para que lo pruebes y nos digas cómo te funciona. Pero no, hagámoslo directamente acá, mejor, como para hacer las pruebas. Voy a correr la cámara un poco. Preciso, cambio. Perdón. Espera. Vamos por
ahí está. Mira, bueno, ¿qué analizamos ahí antes de ponerlo sobre los ojos? Pues sí, recoge bastante bien. Completo. Sí, completo. ¿Qué veo? Bueno, no sé si recoge además cosas que... De... Pero bueno, supongo que se puede limpiar y ya. Sí, por los diseños de los lados, porque sí son bastante justos, entonces alcanza a recoger de los otros. Pero, oye, mira, funciona, qué lindo. Ah, lo recoge bastante bien. Listo. A ver qué alcanza a pasar, yo no creo. Sí. Ah, sí, alcanzó a pasar. Aquí, mírala. Pues, primera prueba, pasó. La pasa, o sea, wow, me sorprende un montón. Vamos con otra. Ese. Son como grandecitos, ¿verdad? Sí, eso es la, ahí vemos una restricción, tienen que ser figuras muy pequeñitas, como para niñas. No, me pasó. Aquí vamos, bueno, yo quería ver qué sería la figurita. Con otra. Bueno, como ven, el estampador funciona. Genial. Ay, sí, me encanta porque así hay figuritas pequeñitas, o por ejemplo para las niñas, los manicuristas que usan, hacen pues en los salones para niñas, les puede funcionar bastante bien. Súper. Y lo que tú decías, aunque yo pensé que no iba a tener precisión, tiene más de lo que claro. Me imaginaba. Igual lo vamos a probar sobre las uñas, pero antes, porque yo tengo las uñas preparadas para probar el difuminador. Este yo no le tengo tanta fe. Vamos a ver, este nos sorprendió, me encantó. No sé, vamos a ver. Bien, vamos a probarlo primero con acrílicos, porque nos han contado que con los esmaltes, bueno, con acrílicos, como que tú tienes la posibilidad de lavarlos y ya. Pero incluso con el removedor de esmalte, o sea, si usas esmalte, puedes limpiarlo. A mí me parece, y debo decirlo, un poco se desperdicia el removedor, ¿cierto? O sea, sí. Yo qué recomendaría si van a usar este producto, y pues lo vamos a probar, hagan los difuminados con acrílico para que lo puedan lavar con agua. Ya, si ustedes les gusta hacer el de solamente el difuminado con esmalte, pues, y si tienen mucho removedor, lo pueden usar, pero bueno, ¿podemos probarlo con esmalte también? Podemos probarlo. Está Patty L. Martin, que la consiguen en Instagram. Ella ya hizo también un review, pero de esta herramienta precisamente. Y ella me contaba que cogía una copita con un poquito de esmalte y lo colocaba ahí para limpiarlo. Lo dejaba un tiempo y después sí, ya va. Ah, bueno, igual ese lo puedes usar, ¿verdad? Es un poco de tiempo, pero bueno, se puede usar. ¿Lo podemos probar? Lo podemos probar. Entonces vamos a probarlo primero con acrílicos y luego lo vamos a probar con esmalte. O sea, acrílicos, lavamos y bueno, ahí no sé. El tiempo para dejarlo secar es lo único. No sé si podemos hacer esa prueba, pero bueno, vamos a intentarlo. Bien, estoy usando el los olores. Bien. Y voy a recoger esto. Vamos a poner sobre mi uña. Bueno, pues bastante bien. Sí, me gusta que no te ensucias tanto alrededor. Sí, como que es preciso. Entonces, oye, mira, todavía sigue teniendo producto.
con mi uña como que los bordes me recogen, ¿ves? Uh-huh. O sea, tengo una mancha ahí. Pero bueno, funciona bastante bien. Creo que en uñas más cortas, como el tamaño, sería perfecto. O bueno, debe haber más práctica, yo creo. También, tengo uñas con plantillas. ¡Oh, claro! Vamos a probar esquí con plantillas. ¡Qué buena idea, André! Ahí estamos probando, lavándolo. Creo que necesitamos más agua porque la absorbió todo. Me fui de tacaño. Vamos a intentar lavarla con un tarrito y metiéndola. Pero André dice que es mejor en el chorro. Gracias. Muchas gracias. Ah, está bien. Entonces ahí. Ok, si sale. ¿Cómo lo sientes? Pues no, yo siento que está manchada. Tal vez toca dejarlo mucho tiempo. Pero, ¿recuerdas que nos decían que quedaba la manchita, quedaba el color, pero que no transfería los otros colores? Nos tocaría probar si eso es cierto. Vamos a hacer una prueba llevándola al agua del chorro más fuerte directamente y les contamos. Bien, André, lo llevaste al chorro y ¿cómo lo ves? Bueno, se deforma un poco como al tratar de escurrirlo. Toca mirar cómo queda después cuando se seque. Sí, de pronto al secar se vuelve y se queda en su forma original. Sí quedó azul y un poco rosado. Uh-huh. Sí se manchó, no lo habían advertido. Sin embargo, también nos dijeron que no se pigmentaba. O sea, como que se quedaba manchado, pero no agredía como el resto de colores. Entonces, vamos a probar si es cierto. Vamos a ver. Siento que no hubo diferencia con el chorro y con el agua acá. Uh-huh. ¿No? Tal vez es porque aquí es más difícil como escurrir y todo. Sí. Pero creo que puedes hacerlo como tanto como con el agua acá o directamente en el chorro. Bueno, vamos a hacer una prueba. André tuvo una idea de que usáramos plantillas. Entonces, porque además como es tan preciso, es bien interesante. Acabo de manchar. Pero bueno, listo. Voy a usar plantillas. ¿Vamos a hacer? Vamos. Sí, pues. Usamos un poquito. Sí, creo que nos toca. Escribir ahí. Bueno, la ventaja de tener esta área de trabajo del MAS es que puedes jugar con varios colores y manchar y bueno. Okay. Creo que tienes esto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Como el agua está húmedo, siento que pues no sé si notas la diferencia del azul acá y del azul acá, como que se absorbió más. Pero funciona bastante bien y eso que está húmedo. Pero creo que funcionaría bastante bien. Bueno, lo vamos a meter aquí dentro del tarrito con agua mientras hablamos y damos conclusiones, porque bueno, yo creo que sí es importante no dejarlo secar, o sea, dejarlo secar.
No dejarlo secar. Ah, sí, de no dejar secar la pintura. Sí, sí, o sea, como lo usas, de una lavarlo, porque me daría miedo que de pronto sí se dañara la espuma. Sí, entonces como recomendación lo haría así. Si alguno de ustedes lo ha probado dejándolo días, luego lavándolo y usándolo, funciona, pues déjenlo en los comentarios. Sí, sí. Pero a mí me daría miedo, entonces mejor de una al agua, uh-huh, que se limpia. Conclusiones del difuminador. Me gustó. A mí también me gustó. O sea, igual, funciona es para detalles, funciona para algo muy pequeñito, las uñas de pronto más cortas, pero funciona bastante bien. Y me gusta que no deja tanto reguero. Ah, mira que acá se pasó, perdóname. No se levantó la plantilla, sino se pasó un poquito el esmalte. Seguramente no presioné la plantilla. Uh-huh. Ahí fue error mío, pero funciona súper bien. Sí, y lo que mostrábamos ahorita, que no, o sea, cuando uno hace degradé con esponjita, como que todo el dedo queda untado. En este es como muy preciso, queda la uñita, sí, y un poquito alrededor nomás. Usé peel off, pero realmente fue muy sencillo, la limpieza es mucho más fácil. Me gusta, es suave, muy suave la técnica, como el difuminado. Creo que integra mejor los colores, sí se ve difuminado. Bueno, también usamos acrílicos, habría que ver cómo funciona con esmaltes. Si ustedes lo han usado con esmaltes, dejan los comentarios. Hoy no lo vamos a poder probar porque pues está húmedo y no sé, creo que no funcionaría. ¿Probemos? Ay, mira que Andrea dice que sí. Bueno, entonces lo vamos a probar. Y después de esto vamos a finalizar probando sobre nuestras uñas el estampador. A ver cómo se acomoda a la curvatura de las uñas reales. Muy bien, ahora vamos a probar. Vamos a probar con estos dos esmaltes, siendo el difuminado entre estos dos. Creo que también voy a usar el matte para ese. Sí. Simplemente poner los esmaltes allí. Aquí tenemos la espumita, está manchada de azul y rosado y está un poco húmeda, entonces vamos a ver. Entonces lo cogemos, ahí está. Como que el esmalte se seca rápido. Ok, se ve mucho de azul. Y el esmalte se seca rápido. Creo que entonces, si lo ponemos directamente, en vez de ponerlo en el agua. A ver. Mejor. No me alcanza a cubrir toda la uña, está muy larga. Pero hace el mismo efecto suavecito del acrílico. Se me manchó. Creo que recogí algo del mat. En este caso con el esmalte creo que no funciona tanto usar el mat. Y ya, lo vamos a meter inmediatamente en removedor. Aquí, bueno, ustedes lo pueden retirar y simplemente lo meten. Sí. Wow, se infló un montón, mira. Uy, lo absorbió todo. Muy gracioso, no lo puedo sacar. Lo absorbió todo. No sé cómo lavarlo. Mira aquí. Vamos a ponerlo sobre un poquito. Nos habían dicho que funciona, no creo que se nos dañe el de nosotros. Okay. Bueno. Pero mira, me quedó con color, quedó más con el del... Oye, sí, se ve más el color del rosado acrílico y azul del acrílico que el esmalte. Realmente el esmalte salió completo.
Y el remover tampoco eliminó los colores del acrílico, o sea, sí, el pigmento es mucho más fuerte. Muy bien, pues creo que realmente a mí me ha sorprendido esta herramienta. ¿Tú cómo lo viste? Me gustó muchísimo. Sí. Pues no hago muchos difuminados por eso, pero esto me va a alentar. Creo que sí, me gustó más el difuminado en acrílico que en esmalte, debo sí. decir. Creo que además también teníamos un poco de temor por dañar la herramienta. Yo tenía mucho miedo de dañar la herramienta, pero bueno, era, lo probamos por ti, teníamos que hacerlo. Y realmente funcionó a limpiar, se limpia y queda como nueva. Wow, vamos a ver con los días. Pero si ustedes tienen esta herramienta, déjenlo en los comentarios. Y si no la tienen, yo se las recomiendo. Sí. Se las recomiendo. Funciona bastante bien, es bonita. Nada, tienen que tener obviamente cuidado con ellas, de limpiarlo, no dejarlo, pues creo yo, como por ahí sucio. Sí. La gomita también, tener mucho cuidado porque es delicada. Es muy delicada. Sí, lo que hablábamos, de pronto no hay que hacerle mucha presión, hay que ubicarla bien porque si no se puede cortar con el mismo... con el mismo... Sí, como esto metálico, uh-huh. puede ser que se rompa. Entonces, tener mucho cuidado con ambas herramientas, pero funciona bastante bien. Así que, bueno, se los recomiendo. Andrea también se los recomienda. Sí, y ya vieron las pruebas, ahí están. Por último, vamos a probar poniéndolo sobre las uñas. Pero listo, creo que ustedes ya tienen sus propias conclusiones con esta herramienta y nos encanta que estén aquí con nosotras. Así que muchísimas gracias, vamos a terminar viendo el final de cómo funciona sobre las uñas. Les mandamos besos y abrazos al por mayor, sigan viendo este mes de stamping y vayan al canal de Andrea, que hay un montón de videos de técnicas, trucos, todo con stamping. ¡Chao! Y mira que no, con el esmalte quedó mejor la forma que con el agua. Sí, como que se infló bien. Tocaría probar de pronto, pero mira el difuminado con acrílico. Wow. Me gustó más. Sí. O sea, que sí queda difuminado. En este sí se ven muy partidos los dos colores. Chévere. Listo.